En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? La oración del discípulo de Jesús debe brotar no solo de los labios, sino del corazón. Y debe estar fundada en una confianza ilimitada en el amor del Padre. Allí radica la fuerza para perseverar aún en medio de la adversidad. Una oración sencilla y espontánea, pero al mismo tiempo insistente y creativa, que parte de la vida, de las propias preocupaciones y necesidades del día a día, y que nunca es inoportuna, porque es movida por el amor y el abandono en las manos del Padre, que siempre estará dispuesto a concedernos todo aquello que haga presente el reino en nuestras vidas. Escribe Teresa de Jesús: Los que no han probado la bondad del Señor, no me maravillo quieran seguridad de algún interés. Pues ya sabéis que es 100 por 1 aún en esta vida, y que dice el Señor: Pedid y daros han. Si no creéis a su majestad en las partes de su evangelio que asegura esto, poco aprovecha, hermanas, que me quiebre yo la cabeza a decirlo. Todavía digo que a quien tuviere alguna duda, que poco se pierde en probarlo. Que eso tiene bueno este viaje, que se da más de lo que se pide, ni acertaremos a desear.